Bueno, estamos acá con el compañero y periodista Reynoso y le queríamos preguntar cómo surgió la propuesta de La Torre, esta propuesta, digamos, no solo de vivienda, sino también artística, cultural, cómo se pensó en un principio. Bueno, todo esto aconteció en la mitad de la década de los años 60. En 1967, los periodistas de Alto Valle, Río Negro y Neuquén constituimos el Círculo de Periodistas, que tenía un objetivo de relaciones públicas, de capacitación, de fraternidad, pero nos dimos cuenta de inmediato que era preciso pasar a los hechos concretos, en lo social. Entonces, en 1969, constituimos la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada el 21 de junio, y el 26 de septiembre de 1970, el Sindicato de Prensa. Son las tres entidades hermanas, fraternas. Bueno, y digamos que era un proyecto de vivienda, pero a la vez político, ¿no? Porque si se fundó el sindicato. Correcto, era por un lado lo social, cultural, y también lo gremial, laboral, salarial. Uh-huh. Era la preocupación, era un momento de crecimiento tremendo, así como hoy está el espejo acá de Vaca Muerta. En ese entonces estaba el Chocón. Claro. Que era una obra emblemática, tremenda, que atrajo muchísima población de distintos puntos del país, incluso del exterior. Y bueno, crecieron también los medios de comunicación, se consolidó Canal 7 de Neuquén desde 1965, LU5 venía ya desde 1945, el Sur Argentino nació en 1970, Neuquenia de Don Gregorio Álvarez en el 69, en fin, y luego estábamos la inmensa mayoría en las oficinas de prensa de la gobernación y las distintas dependencias estatales, como así también de la universidad. Así que el gremio de prensa, gráficos y profesionales y trabajadores de medios audiovisuales ha ido creciendo de una forma exponencial, y esto nos permitió lanzar un ambicioso plan de viviendas que por primera vez abordaba el construir en pleno centro de Neuquén un barrio de viviendas, es decir, un edificio que se denomina hoy Torre del Periodista, que consta de planta baja, 14 pisos y 86 viviendas. Son 6 viviendas por piso. ¿Y ustedes las pagaron esas? O sea, ¿pidieron un crédito en el Banco Credit Coop y las pagaron ustedes? Sí, no, el Banco Hipotecario Nacional. El Banco Hipotecario Nacional. Nos concedió el préstamo y nosotros pagamos, cubrimos lo que los contadores de entonces nos decían, los 4 ítems. Es decir, pagamos la constitución de la cooperativa, es decir, desde el sello de goma hasta el libro de actas y todos los para alquileres y demás, y la actividad funcional hasta lograr la personería jurídica y la matrícula del INAC, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Pagamos también el terreno, pagamos también el proyecto de obra o diseño y finalmente la construcción. Todo eso lo hicimos 125 periodistas, gráficos y adherentes. Y bueno, ¿Y se acuerda algún nombre así, digamos así, de algún periodista que hoy hablamos de uno que ya no está? Sí, compañero. Bueno, Eduardo Horacio Bejarano, uh-huh, a quien le hemos rendido nosotros nuestro homenaje, y esperemos que todo el colectivo del gremio periodístico lo haga también, porque fue una figura extraordinaria. Falleció en el exilio en México, pero está el doctor Enrique Pedro Oliva, Diego Manuel Flores Jiménez, don Carlos Agustín Ríos, Osvaldo Oscar Arabarco, Héctor Dante Lombardo, Dante Morosani, que hoy iba a estar por acá, pero anda como todos nosotros ya con ciertos problemitas de salud. Y ahora le hago una pregunta, porque si contamos el tiempo desde que comenzó el proyecto hasta que lo estaban por inaugurar, en muy pocos años, avanzó rapidísimo, y justo cuando lo iban a inaugurar se lo quitaron, digamos. Se lo robaron, es un robo lo que hizo. Sí, mire, sinceramente fue una obra excepcional, porque la piedra fundamental la colocamos el 12 de septiembre de 1971, y a fines del 75 estaba terminada la Torre del Periodista y el Centro Cultural. Lo único que no pudimos iniciar fue en un terreno anexo, pegado a la Torre del Periodista, el proyecto de edificio de cocheras, uh-huh, porque el Banco Hipotecario, cocheras en altura, sí, que era también una novedad para la ciudad. El Banco Hipotecario nos dijo claramente, y lo entendimos, que el banco estaba para un proyecto de índole social o cultural.
pero no comercial como podría ser la explotación de cocheras. Y entonces, desde la piedra fundamental, ¿no?, hasta el momento para poder inaugurarlo, muy pocos años, ¿y qué pasó cuando lo iban a inaugurar? Bueno, nosotros en 1975, a fines, hicimos en la Conrado Villegas, que fue una entidad fraterna excepcional para nosotros, inspiradora también del Centro Cultural, el primer centro cultural proyectado y construido como tal en la ciudad de Neuquén. Vamos encaminados a solucionar el tema de la vivienda de los que quedaron afuera. De los 125 que nombramos, tengamos en cuenta que la torre solamente tiene 86 viviendas. Uh-huh. Entonces ahí nace el proyecto Periodistas 2, que está emplazado en el triángulo céntrico también de Malvinas, Diagonal España y Santa Fe. El terreno se lo adquirimos a la provincia, allí se iba a emplazar el Tribunal Superior de Justicia. Así que ese proceso que va desde el 71, 12 de septiembre, a fines del 75, nos permitió tener construida, terminada y a punto de ser habitadas la Torre del Periodista y también el Centro Cultural. Pero vino el golpe y la dictadura el 24 de marzo. Y el 24 de marzo, en la madrugada, nos intervinieron en el U5 Radio Neuquén, donde yo trabajaba, la Gobernación, Casa de Gobierno, la Municipalidad, la Universidad, y el mismo 24, entre las 10 y las 11 de la mañana, los militares ingresaron fuertemente armados al Centro Cultural Dr. Enrique Pedro Oliva. Es decir que se caracterizaron siempre por ser amantes de la cultura y del arte nacional. De esa manera nos vimos privados de toda la documentación, que fue trasladada de inmediato al comando de la Sexta Brigada, una cuadra de aquí, donde se instaló el interventor militar, suboficial mayor Ulises Normando Bacacao. O sea que ocuparon, desalojaron y ocuparon, ¿y todavía hay ocupas acá en este edificio de esos? Hay 23 departamentos que están ocupados por las fuerzas militares. Esto es un alojamiento VIP, están 4 o 5 años, van y vienen, son traslados. Hay 15 los ocupa el ejército, 4 gendarmería, 2 la marina y 2 la policía federal. Pero lo triste de esto, en democracia, en 1996, en el gobierno del presidente Menem, se escrituraron estas viviendas robadas, las 2 viviendas que nos robó y usurpó y ocupa hasta hoy gratuitamente la policía federal. En 1998 y 2001, en las presidencias de Menem y de la Rúa, se escrituraron las 4 viviendas que ocupa Gendarmería Nacional. O sea que le dieron legalidad a la ocupación. Claro, una legalidad a un robo. Nosotros eso, por supuesto, lo impugnamos en los expedientes respectivos en el juzgado federal. Es una causa que ya tiene 7-8 años y sigue demorado. O sea que además de ocupar el edificio, de robarlo, porque eso es un robo, después le dan legalidad, digamos, bajo el gobierno de Menem, a los ocupas. Y de la Rúa. O sea que una continuidad en la política de legitimar, digamos, lo que había hecho la dictadura. Y ahora, además, recién comentaba el profesor Rosas que funcionó un centro clandestino aquí también. Ahora, incluso amedrentan todo el tiempo a ustedes que viven acá. O sea, tienen esa impunidad. Pasaron los años y vivíamos varios periodistas acá. Y el único que queda soy yo, pero es muy difícil, hay amenazas, hay persecuciones, hay controles por videocámaras, rayaduras en autos, rotura de puertas. Les cruzan los autos, me decían. Peligran la familia, es decir, el dolor que tenemos nosotros es por nuestra familia. Nosotros pedimos a la justicia federal, el intendente municipal, que nos dé protección, porque las familias Arabarco, Lombardo y Reynoso están en constante peligro. Vamos al kiosco, a la esquina a comprar y tenemos que llamar telefónicamente para ver cómo está, si hay algo, si pasa o no. Pero como recién me acordé. La causa, una pregunta, ¿la causa dónde está, en qué instancia está ahora? Bueno, la causa, aunque parezca insólito y una nota de color, a una cuadra y media de acá, en Periodista Neuquino 171, y Periodista Neuquino, efectivamente el nombre se lo impusimos nosotros. En el 71 se lo pedimos al doctor Jorge Dotero Solana, que era intendente municipal, que esa calle que se abrió, porque ahí era todo un bardón,
hubo que bajar muchísimo, todavía queda una lomada bastante amplia, y le pedimos que se denomine Periodistas Neuquinos, como así también este lugar donde estamos, Plazoleta del Periodista. Uh-huh. Todo eso nació en 1971. ¿Y ahí está el juzgado? Ahí está el juzgado federal y hay dos expedientes. ¿Y cómo se llama el responsable, que el que tiene que dar respuesta? El juez federal del juzgado federal número 2 de Neuquén, doctor Gustavo Alberto Villanueva. Villanueva. Él es el responsable. Villanueva. Que tiene parado, nosotros, ellos dicen en el interior de las oficinas que están trabajando, investigando, pero ya son muchos años lo que están pasando, y Osvaldo Arabarco tuvo algo que a veces no sé si vale bien mencionar, si es políticamente correcto mencionar en una nota, pero él dijo, ustedes están esperando que nos muramos todos, pero como ya fue declarado delito de lesa humanidad esto en el 2017 y 2018, no prescribe. Así que bueno, serán nuestros hijos, nuestros nietos, seguiremos. Vamos, esta lucha todavía está presente, está con usted. Le quería hacer dos preguntas. Uno, lo que señalaban recién, que acá funcionó un centro clandestino. Claro. Y creo que es muy importante que las escuelas lo sepan, lo difundan, lo enseñen. Y por otro lado, esta anécdota que decían recién, que como se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Comunitario. Centro Cultural Comunitario. Comunitario, lo habían confundido con comunista. Es así, cuando fuimos a reclamar, usted recuérdeme dónde quedamos, ¿no? Sí. Pero cuando fuimos a preguntar al comando, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué uh-huh. va a pasar con las torres, las viviendas, la inauguración, el centro cultural? Y el general Sexton, que era comandante de la brigada con un pistolón arriba de la mesa, nos dice, ¿qué es Centro Cultural Comunista ni qué carajo? Esa fue la expresión. Claro. Acá bichitos colorados no queremos, así que se terminó esto, así que oportunamente se les va a informar. ¿Sabe lo que hicieron? Lo vendieron al doctor Focaccia. Un abogado conocido, sí, acá una familia sí. muy conocida, y junto con la inmobiliaria de Avenida hicieron la operación. Lo que era el Centro Cultural, una obra magnífica, extraordinaria para la ciudad de Neuquén, un regalo de los periodistas para su ciudad, se transformó en 12 cocheras, dos bauleras y dos locales comerciales que son los que están al frente. Pero ahí, ya que mencionamos local comercial, en uno de esos era la sede, es la sede del Sindicato de Prensa de Neuquén y de la cooperativa y del Sindicato Gráfico. Ahí iba una biblioteca pequeña también, y en el otro salón iba la sala de exposiciones y de conferencias. Uh-huh. Así que el Centro Cultural lo desmantelaron, lo destruyeron. Y venimos peleando permanentemente desde 1983-84, pero lo que nos duele es que hayan pasado 39 años en democracia y todavía no hay respuesta. Las autoridades gubernamentales, la dirigencia política argentina, uh-huh. no se haya puesto los pantalones largos para resolver una buena vez por y restituir a los periodistas de Neuquén lo que le corresponde. Ese sindicato de prensa, quien en comodato debe recibir las 23 viviendas y el centro cultural para su administración. Mm. Pero el sindicato, por supuesto, está con nosotros permanentemente apoyándonos, que además tiene numerosos problemas también y carencias. Así que la lucha es larga y esto que ustedes nos están aportando ahora para nosotros tiene mucho valor, porque a lo largo de todos estos años hemos hecho exposiciones en los lugares más increíbles que usted crea, de a todo nivel, desde el Congreso Nacional hasta el último barrio o vecinal de la ciudad. Pero nunca tuvimos un documento, un documental, un video para mostrar. Cuando vean la magnitud de la obra, esto es... una mega causa, es una mega asociación. Además ilícita. Pone en la discusión, en esta discusión sobre la impunidad, un aspecto que no siempre se toca, porque siempre hablamos de la dictadura cívico, militar, religiosa, y hay una parte que es cómo robaron, o sea, cómo le robaron a ustedes, cómo le robaron a los militantes, se apropiaron, o sea, de propiedades, de dinero, bueno, toda la causa, digamos, que hay incluso a nivel nacional. No se robaban joyas, que quiero decir que en todo. El desastre, ¿no? que ocurrió, que hubo tortura, desaparición, muertes, también se robaron. O sea, bueno, fíjese, podemos decir que los milicos también son chorros. Usted me da para pie hablarlo porque, así, de forma chabacana, digamos. Me da pie para recordar, porque voy recordando a medida, me cuesta un poco. Nosotros, tiene una memoria excelente. El caso de los periodistas neuquinos es un caso testigo a nivel país. Porque no solamente integra delitos económicos, es decir, usurpación de bienes materiales, viviendas, terrenos, proyectos de obra, sino también delitos de sangre. ¿Qué son estos? Nosotros tenemos la muerte de un compañero en el exilio, de Eduardo Horacio Bejarano. Tenemos atentados
atentado a la librería Libracos el 20 de marzo de 1975, atentado al doctor Oliva, que pudo zafar por una infiltración de la información, se adelantó, pudo viajar a Buenos Aires y de Buenos Aires directamente a París, al exilio. Tuvimos violaciones de compañeras ultrajadas en la Policía Federal aquí, María Cristina Parente. Tuvimos secuestro y tortura de Enrique Esteban y Maite Oliva. Enrique Esteban estuvo 3 meses en Puerto Belgrano, y lo que era el Gordo Esteban volvió a Neuquén como el Fideo Esteban. Y estuvo además, como no se callaba, lo mandaron otros 3 meses a la U9. Es uno, el periodista que más tiempo estuvo detenido en la U9 acá de Neuquén Capital, Enrique Esteban. Y cuando salió el 24 de marzo, le dijeron, bueno, señor, usted se va, usted no se puede quedar en Neuquén. Y se tuvo que ir con Maite Oliva, toda su familia, desaparecer de Neuquén. Así que tenemos delitos de sangre y delitos económicos. Y exiliados en Brasil estuvo Martita Echevarría, que es familiar del, creo que es tía abuela del actual concejal municipal, Camilo Echevarría. Le iba a hacer una pregunta, y en relación al centro clandestino de tortura. Bueno, acá tenemos, viene muy bien la mención, hay tres tópicos para saludar. Sí. Dentro del centro cultural, sí. Varios detenidos, sí, declararon que habían sido llevados en el centro de la ciudad de Neuquén a un edificio donde había una pared, en el subsuelo, que había una pared rugosa. Lo van a ver ahora actualmente. Además, los grupos de tareas que venían a la ciudad de Neuquén a perseguir, a detener, a secuestrar y a trasladar personas, alojaron aquí en la Torre Periodista en los pisos primero E y cuarto C. Y en el cuarto C se descubrió, lo descubrió un soldado conscripto que venía a hacer la limpieza para los señores que alojaban acá, le tenía que limpiar la cama, la cocina, el baño, todo. Abre un armario que abarca toda una pared y había todo un arsenal de armamento de alto poder destructivo, la mayoría extranjera. Eso está en el expediente. Eso está en el expediente. Y está denunciado por el contador Driussi, hijo de un compañero nuestro, el fotógrafo Driussi, del diario Río Negro y Sur Argentino, que tuvo un encontronazo muy feo, muy violento con Guglielminetti, y que apenas pudo solucionar su problema y no salir con algún problema ulterior. Pero el contador Driussi, hijo de precisamente del compañero original, fue el que hizo como auditor, es un contador y ex director de presupuesto de la provincia de Neuquén, todo un estudio de por qué se prueba la irregularidad de esa, de la apropiación, y eso está documentado en el material que les vamos a proporcionar a ustedes. Llamamos a que todas las compañeras en las escuelas lo tomen, digamos que se haga memoria viva también sobre este hecho de impunidad, y seguimos a disposición de esta lucha. Le agradecemos la nota. No, al agradecido somos nosotros, en nombre de Osvaldo Arabarco, en nombre de Dante Lomorzani y de todos los compañeros que ya no están. Éramos 20 socios fundadores, quedamos dos y cada vez nos cuesta más, así que estamos preocupados, cansados y, por qué no decir, también asustados, porque esto vemos se prolonga y la democracia tiene una deuda muy grande con los periodistas neuquinos, como dijo el diputado Carlotto en una reunión que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Nacional. Es una deuda y es una pena, nos da tristeza que a 39 años todavía sigamos peregrinando por justicia. Bueno, muchas gracias.